La música es el lenguaje universal por excelencia. Es lo que une a la humanidad como especie más allá de las diferencias culturales, raciales, religiosas o de nacionalidad. Es la forma de expresar nuestras emociones y mensajes que necesitan ser escuchados por los otros. Se convierte en la voz de los que no tienen voz. Y su forma de visibilizar. Es un vehículo de transformación. La música es política. En la actualidad, las mujeres estamos siendo protagonistas de una revolución que se baila, se canta, se agita en las redes sociales, que marcha por las calles y que reivindica la igualdad real entre hombres y mujeres. Este capítulo tratará sobre música y feminismo. Sentido común, pero ¿qué es el feminismo? Gran pregunta en estos momentos, ¿no? Bueno, a ver, trataré de hacer una síntesis porque la historia del movimiento feminista y del pensamiento feminista tiene unas cuantas décadas y más de 2 siglos. Es un movimiento político que en sus principios se gestó para luchar por los derechos de las mujeres. Las mujeres de ese entonces, del 1700, de fines del 1700, principios del 1800, para hablar más del momento de mujeres organizadas, las sufragistas, ¿no? Las primeras feministas que se organizaron para dar esa lucha por el sufragio femenino, sintieron en sus cuerpos que transitar en el espacio público, la calle, fuera de las casas, era un lugar que no les pertenecía. Y ahí empezaron a encontrarse y a debatir sobre este tema y empezaron las primeras ideas políticas y empezaron a identificar que ellas estaban circunscriptas a 2 funciones fundamentales, importantes para esa época. Estamos hablando de la modernidad, como es la maternidad y las tareas domésticas, pero no tan importantes, porque lo importante en este sistema son las actividades que se hacen en el mundo público. Así que, bueno, el feminismo se crea como un espacio de encuentro para las mujeres, de discusión política,
todavía no entraba en la academia, aunque leían algunas de las ilustradas que fueron sus antecesoras, ¿no? Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouges y otras tantas que, bueno, escribieron en su época sobre el malestar, escribieron políticamente, sus plumas fue muy política, interpelaron a los grandes actores de esa época, y estas mujeres organizadas empezaron a ponerle el cuerpo a esas ideas de igualdad, ¿no? De libertad. Y más hacia adelante, ya para todo lo que fue el siglo XX, la organización feminista fue mucho más potente, donde la articulación entre la política y la teoría fue, eso potenció enormemente el activismo y la academia. Y bueno, desde ese entonces es imposible pensar solamente un movimiento político, es un movimiento político y es un movimiento que produce pensamiento. ¿Qué lugar ocupan las músicas o las artistas en ese movimiento? El arte siempre estuvo del lado del activismo feminista, ¿no? Siempre ha sido un recurso muy importante para visibilizar lo que no se podía decir con palabras, o hasta ese entonces no se tenían conceptos para hablar de la desigualdad, de la violencia contra las mujeres, de una sexualidad no heterosexual. Bueno, ¿no? De todos los temas que el feminismo puso en la arena política. Y el arte, la música, la fotografía, las imágenes, la performance, la actuación, fueron estratégicos para ampliar los espacios de interlocutores y poder adherir, ¿no? Más mujeres, otras identidades disidentes, otras identidades no binarias, no hegemónicas. Y bueno, y la música, estamos viendo en este último tiempo cómo el protagonismo de las mujeres, no solamente en la composición, sino en las letras, ¿no? Porque las letras en algunos géneros musicales han sido muy machistas, muy misóginas. Bueno, esto lo sabrás mejor vos. No, pero sí, como el tango, ¿no? O sea, tenemos un género muy querido, muy amado, pero que sí, que exacto, merecía una revisión. Exacto. Y eso, digo, la música es, digo, el arte es, son los sentimientos, las percepciones, y siempre estuvo la experiencia y la voz masculina en su vínculo con las mujeres. Y bueno, la música y el arte mostraba esos vínculos de dominación y de opresión desde el discurso del opresor. Y ahora estamos viendo lo que quizás hace 150 años atrás con las sufragistas, en panfletos y en manifiestos, estamos viendo en la música letras feministas, las experiencias de las mujeres en el ámbito de la música, pero también con su sexualidad, con sus vínculos sexoafectivos, con lo que les pasa en el estudio, en el trabajo, hablan de muchas cosas, como mujeres o como disidencias. Y eso me parece que es muy de esta época. Qué feliz, ¿no? Porque estaba pensando cuántas mujeres no solo han creado música o compuesto letras, sino incluso han creado estilos musicales y géneros musicales. Y toda esa historia
fue borrada de la historia con mayúscula, invisibilizada, y creo que un poco el movimiento hoy en su tercera ola, no sé en cuál ola estamos en este momento, tercera, cuarta, quinta, pero está visibilizando cada vez más, ¿no? Cada vez más nos enteramos, no solo, como decís, compositoras, sino creadoras de estilo e incluso performers, ¿no? Porque también el escenario había sido originalmente un espacio de hombres, ¿no? Y cada vez más las mujeres hemos empezado a ocuparlo, pero no solo en los ámbitos que se supone que son femeninos, sino también en otros en prácticas que estaban consideradas puramente masculinas, ¿no? Bueno, la batería, por ejemplo, cierto tipo de instrumentos o cierto tipo de performance, una desnudez que no sea sexualizada, ¿no? Claro. Sí, sí, tal cual. Aparecen primero ocupando los espacios que estaban vedados y esto que vos decís es muy interesante, produciendo, ¿no? Un género o un estilo propio, esa voz femenina o esa voz disidente produciendo un estilo diferente al que se venía escuchando. Mi padre era baterista, percusionista y en su casa siempre había instrumentos. Desde chiquita me acuerdo de tocar el bongó, que es uno de mis instrumentos favoritos. A los 14, 15 años formé mi primera banda, también femenina, todas mujeres. Siempre toqué en bandas de mujeres. Y cuando decidí tocar la batería, mi familia se espantó, porque claramente no es un instrumento femenino, pero el poder que tiene la percusión y ese poder de no solo descargar la energía que uno tiene, sino también de que pueda ser interpretado por todo el mundo, mismo a veces sin conocimientos musicales, lo convierte en mágico. Si bien soy mujer y música y esa condición de género siempre estuvo presente, nunca me identifiqué como hasta ahora con el movimiento feminista. Sin embargo, esta ola me fue atrapando y me lo choqué de frente y mismo sin buscarlo, hoy por hoy no preguntarme desde el feminismo sobre mi condición de mujer es ser ciega. De hecho, pienso que es algo típico de estas nuevas generaciones el uso del arte como una herramienta política. Me parece que tal vez hace unas décadas atrás o las generaciones anteriores tenían unas formas que podríamos llamar hoy tradicionales de participación política, ¿no? Los sindicatos, los partidos políticos, que creo que cayeron en descrédito, vamos a decirlo así. Los jóvenes ya no creen en esas formas de participación y creo que encuentran en lo artístico y en la música en particular una forma de un espacio de compromiso, de expresión, de juntarse con otros iguales y entonces tienen menos prejuicio, me parece, ¿no? A entender la música como una expresión política o como una herramienta. Sí, ahí porque el arte habilita ese yo emocional, ¿no? Esa diferencia que el feminismo de la segunda ola puso sobre escena y que éramos muy diferentes, mismo dentro del colectivo de mujeres, que no éramos un homogéneo, no éramos todas iguales. Y eso se fue abriendo cada vez más y las expresiones artísticas fueron ese camino a través del cual, por ejemplo, las performances de las compañeras travestis, trans, para mostrar otras identidades, otros cuerpos, otras feminidades, otras maneras de vincularnos afectivamente. Y claro, al principio no teníamos palabras, teníamos experiencia corporal, experiencia sexual, pero no teníamos la terminología. Por eso es importante ver cómo la academia necesita nutrirse todo el tiempo observando lo que la militancia viene haciendo y que las expresiones artísticas siempre son vanguardia. Siempre están ahí diciendo con otros lenguajes lo que desde el lenguaje, desde la palabra, todavía es muy difícil de conceptualizar. Y es verdad que hoy les jóvenes, fíjate qué creatividad, ¿no? Eso, la creatividad aparece en el feminismo como nunca antes
había aparecido en esto, interpelar el lenguaje, es como muy... Es un campo difícil, ¿no? Hay que hablar... Muy conservador también. Muy conservador. Sí. Y lo musical de la E, ¿no? De salir de la A y de la O, eso lo han hecho, lo vienen traccionando los... Les jóvenes. Siempre digo que, por ejemplo, en todo el movimiento artístico y en la música es muy claro, existe un grupo que se llama la policía de la tradición. Que son como esos que quieren, hagamos las cosas como se hacían antes, todo tiempo pasado fue mejor. Y creo que en ese sentido, les jóvenes son los que están trayendo nuevos elementos a la música, sin miedo a mezclar géneros, sin miedo a involucrarse políticamente, mismo que equivocado a veces, y poder equivocarse y aprender, ¿no?, en el camino, sin necesidad de ser como una especie de divo intocable, como el estilo... la vieja usanza, sino un artista como un trabajador, como alguien que tiene también una lucha, ¿no?, que fortalecer. Siempre acompañó a los procesos, la música siempre estuvo. Siempre. Hay grandes canciones y grandes temas que además quedan en la memoria. Una no se acuerda de... quizás de un discurso, quizás de una frase, ¿no?, contundente, fuerte, polémica. Pero las canciones y los temas, la musicalidad, te llevan a momentos históricos. Esa es la magia que tiene el lenguaje artístico. Por eso es tan importante. Abre corazones, abre conciencias y quedan en la memoria. Es verdad, es verdad. Son de todes. Son de todes, sí. Voces de las diferencias, voces con experiencias, voces de las luchas, otras voces. Hablamos de las otras, hablamos con las otras. Traigamos la diversidad situada de voces y abramos el homogéneo impuesto mujer. Somos las hablantes, mujeres, trabajadoras, migrantes, indígenas, lesbianas, negras, católicas, travestis, musulmanas, transexuales, blancas, afrodescendientes. Juntas y diversas nos agenciamos, nos potenciamos. Generamos encuentros y diálogos para construir un camino emancipador. Nosotres tenemos deseos. Tenemos el deseo de la liberación, tenemos el deseo de la libertad, tenemos el deseo de la diferencia, tenemos el deseo de la igualdad, tenemos el deseo de la felicidad. La verdad es que nunca se nos ocurrió armar una banda feminista. Sí era una banda de mujeres y la idea era mostrar ese... poder femenino arriba del escenario y hacerlo desde el humor también, ¿no? Estamos recreando una época en que las orquestas de mujeres empezaron a surgir con fuerza, ¿no? En las épocas de entreguerra, Segunda Guerra Mundial, las orquestas de mujeres eran como, empezaron a ser como sensación un poco también porque los hombres estaban en la guerra, ¿no? Y naturalmente se fue dando. No solo porque nos preguntaban por qué éramos mujeres y nos empezaron a hacer reflexionar y empezamos a posicionarnos de ese lugar, sino porque creo que también el movimiento de mujeres en su crecimiento también necesitaba tener como su referencia musical, ¿no? Y al ser tantas, creo que eso fue naturalmente sucediendo. Pero, y a pesar de que algunas de nosotras teníamos alguna militancia, y podían considerarse más tranquilamente feministas, todas fuimos aprendiendo. Yo siempre, por ejemplo, admiré a las feministas, pero nunca me sentí feminista, hasta por ahí estar en un grupo y participar de este momento histórico con un grupo de mujeres, ¿no? Siempre me sentí como, no me sentía lo suficientemente luchona como para decirme soy feminista. Creo que recién ahora le empecé a perder un poco más el miedo, y aún así llena de preguntas, ¿no? Porque, ¿cómo es ser una feminista en el mundo y en el mundo académico, por ejemplo, en tu caso? Bueno, hay muchas formas de ser
¿no? De ejercer prácticas feministas. Es una identidad que una va construyendo también con la propia historia. Vos desde la música, desde la batería, ahí disputando un espacio masculino, con un grupo de mujeres inventando una manera de hacer música con una manada femenina. Me parece que esa es una experiencia singular, importante, que las fue llevando en un contexto también que se politizó un montón, como el que estamos viviendo en los últimos años, que no podían ser una banda desafectada de todo lo que estaba pasando en la sociedad, ¿no? Y seguramente sus letras están atravesadas por o tienen guiños musicales o poéticos de todo lo que está pasando, porque a ustedes también las atraviesa. Mi experiencia, bueno, de la academia, de la investigación en la Universidad Nacional de San Martín, en el año 2014 creamos y lanzamos un programa, el Programa contra la Violencia de Género, que fue dentro del sistema universitario un programa inédito, un programa de vanguardia, porque empezó a atender situaciones de discriminación y de las diferentes formas de violencia que se dan dentro de los espacios universitarios. Bueno, empezó a ponerle el cuerpo a esa problemática. Nuestra universidad se comprometió con este, ¿no? Con este problema, con este problemón. Y así fuimos creciendo, porque al pertenecer al ámbito de las ciencias sociales y producir conocimiento sobre estos temas, lo fuimos volcando en ese espacio. Y una feminista es pensamiento y praxis. Es decir, hacemos y eso que hacemos abona a lo que pensamos. Y todo el tiempo estamos pensando, observando lo que hacemos. Entonces, esa manera dialéctica permanente que tenemos las feministas, lo ponemos dentro de los espacios que armamos. Hoy es una dirección de género y diversidad sexual, está ubicada en la Secretaría Académica, con un objetivo muy puntual que tiene que ver con esto de transversalizar el género. ¿Qué es transversalizar el género? Bueno, no es fácil, porque, a ver, es dar la pelea en espacios que son, que nunca pensaron desde la perspectiva de género, simplemente diferenciar experiencia femenina y de la masculina, sino esos sujetos y las políticas públicas siempre fueron pensadas para un sujeto sin sexo. Bueno, la universidad no es exenta, es el estudiante, el docente, el no docente. Bueno, y la experiencia femenina, las desigualdades que hay entre varones y mujeres, no las contemplaba. Transversalizar género es, en el caso de los contenidos, bueno, que nuestros colegas empiecen a leer la producción teórica, que es vastísima, es enorme. Son 200 años de feminismo, de escrituras, de panfletos, de manifiestos, de un montón de situaciones también donde las mujeres expresaron deseos e ideas, grandes ideas, bueno, que estén en los contenidos de las materias. Porque el feminismo lo que ha hecho fue ir interpelando cada una de las disciplinas, la sociología, la antropología. Tiene debate con todas las disciplinas. Y por otro lado, transversalizar el género en la política institucional tiene que ver con armar instrumentos que puedan mejorar la situación de nuestras y nuestros estudiantes de otras identidades no hegemónicas para poder seguir sosteniéndose dentro de un sistema universitario que pensó a un sujeto abstracto y neutro al género. Es muy difícil. Pero allá vamos con mucho entusiasmo haciendo esto que nos apasiona, porque nos apasiona. Sin pasión no hay nada igual. Sin pasión no hay nada. Ni arte, ni música, ni ciencia, ni nada. Tal cual.
desde lejos yo regreso. Ya te tengo en mi mirada, ya contemplo en tu infinito mis montañas recordadas. Ya contemplo en tu infinito mis montañas recordadas. Desde lejos, desde aquellos horizontes que se escapan, hoy regreso a tu infinito Pachamama, Pachamama. Hoy regreso a tu infinito Pachamama, Pachamama. Yo no logro explicarme con qué cadenas me atas, con qué hierbas me cautivas, dulce tierra boliviana. Con qué hierbas me cautivas, dulce tierra boliviana. Desde lejos yo regreso a tus piedras trabajadas por gigantes ignorados que cobija la altipampa. Por gigantes ignorados que cobija la altipampa. Desde lejos, como el viento, traigo nombres de otras patrias, pero busco en tu infinito las hierbas me cautivas, dulce tierra boliviana.